aquí, este es el frigobar. Lo han traído, bueno, está, no funciona, ¿no? Así que bueno, bueno, acá lo he destapado, esta es la tapa que yo vi, y tiene un poco de tierra y bueno, un poco de más. Ahí vamos a ir desarmando para ver cuál es el problema. Ahí sacamos los tornillos que van aquí. En su lugar, lo que es este disipador, yo le saqué los tornillos ya, esos son los tornillos que van ahí. Está un poco sucio también. Y acá están las celdas Peltier, esta es la que está fallando. Hay que desarmar, bueno, sacar, y acá tenemos nuestra nueva celda Peltier, la que vamos a cambiar, que va ahí. Esta, bueno, cuando la conectamos, de un lado calienta y del otro lado frío. Esto trabaja con 12 volts. Hay que tener cuidado porque, bueno, no es 220, sino que es 12 volt, y por eso tiene el disipador, es allá, disipador de frío, el cooler y disipador de, sería este el disipador y aquel es el cooler, hablemos bien. Y acá tenemos el disipador de calor, todo esto grande es el disipador de calor y el cooler del calor también. Así trabajan estas celdas. Bueno, este es lo que tenemos que hacer entonces, cambiar esa celda de Peltier. Ya digo que la tengo, así que vamos a pausar el video, la vamos a cambiar y ya les voy a mostrar cómo va a ir quedando. Ahí vamos a aplicar un poquito de grasa siliconada para que le ayude a la refrigeración a la celda Peltier con su disipador de calor, que es este, como lo mostraba antes. Ahí va la celda Peltier y acá va el cooler del otro lado. Lo desarmé como para limpiarlo también, así que bueno, ahora vamos a seguir armando. Hemos armado el módulo, esta es la parte caliente, esta parte fría. Ya el tacto ya está enfriando, sí, pero bueno, no le puedo mostrar cuánto está enfriando, pero bueno, ahora vamos a armar todo y vamos a poner un termómetro de la placa que maneja todo el sistema. Ya está enfriando, ahora vamos a armar y luego le estaré nuevamente diciendo a ver cómo quedó. Hemos armado ya la pequeña frigobar, ya está todo armado. Vamos a poner un termómetro, temperatura ambiente 23. Vamos a poner un termómetro a ver cómo va a ir funcionando esto. Pasado 40 minutos más o menos, estamos en 14 grados. 14 grados en el frigobar este. Bueno, no es para que congelemos, sino que es solamente para enfriar nuestros alimentos. Ahí están las dimensiones. Y bueno, 32 litros,
tenés, abrimos la puerta y bajó, o sea, subió a 16. Es un, ahí tenemos 10 grados centígrados que ha bajado nuestro pequeño frigobar. Ha pasado una hora de 15 minutos más o menos y ha bajado allí. Bueno, es un aparato frigorífico sofisticado que va a bajar mucho la temperatura, pero bueno, este es para eso. Este es el frigobar entonces. Gracias a todos, amigo. Y eso fue lo de este pequeño frigobar, el cambio de la celda Peltier. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima.